tal. Tenemos una iluminación muy, muy especial, ¿verdad? Muy acogedora. Estamos prácticamente como en casa. En nombre de la Confederación Salud Mental España, muchísimas gracias por prestarnos su atención. Un saludo especial a las personas que están siguiendo esta jornada por streaming a través del canal de YouTube. Y gracias a los medios de comunicación hoy presentes que se han interesado por este tema y que son el altavoz social. La pandemia ha puesto sobre la mesa la importancia capital de la salud mental. Como en años anteriores, la Confederación Salud Mental España se alinea con la temática propuesta por la Federación Mundial Salud Mental, salud mental en un mundo desigual. Y es que ha quedado demostrado que las desigualdades sociales, económicas, de género o educativas inciden negativamente en la salud mental de las personas que las sufren. La propia Organización Mundial de la Salud lo reconoce. En este acto vamos a escuchar voces muy diversas, voces autorizadas del ámbito de la salud mental y del movimiento asociativo Salud Mental España, pero también de las instituciones, de la discapacidad. Vamos a escuchar además las experiencias de dos personas muy conocidas y muy admiradas del ámbito de la cultura y del entretenimiento. Este Día Mundial de la Salud Mental nos vamos a preguntar en qué punto nos encontramos, cuáles son las necesidades y las principales reivindicaciones y cómo se pueden cubrir con éxito. Inaugura la jornada el señor Nel González Zapico, presidente de la Confederación Salud Mental España. Muchas gracias. A ver ahora si esto funciona ahora. Todas y a todos. Muchas gracias a las personas que hoy estáis aquí presentes en este acto que celebramos en la Casa Encendida de Madrid para conmemorar el Día Mundial de la Salud Mental. Veo caras conocidas que me agrada particularmente que estén con nosotros. Está Jesús Martín Blanco, el director general de Derechos de las Personas con Discapacidad, Alberto Durán, vicepresidente ejecutivo de Fundación 11, María Luisa Carcedo, mi querida es ministra, diputada y es ministra de Sanidad. Está también don Luis Cayo, presidente del CERMI. Muchas gracias, presidente. Gracias también al cómico Ángel Martín y a la escritora Pido Freire por querer acompañarnos en este acto y, sobre todo, por la experiencia en primera persona que van a compartir. Un saludo también a las personas que nos siguen por streaming desde sus casas o sus lugares de trabajo. Es una alegría poder vernos las caras al fin, a pesar de las mascarillas. Aquí, como estamos en interior, no la podemos quitar. Pero eso no nos impide que nos hayamos dado ya unos buenos abrazos. El año pasado las circunstancias eran otras y celebramos nuestro Día Mundial vía online por primera vez en la historia de la Confederación. Hoy las cifras de incidencia del COVID son mejores que hace un año. Sin embargo, la pandemia ha dejado consecuencias importantes. Más allá de las evidentes, las de la salud física, hablo de las secuelas invisibles, estas que no se ven pero que afectan y mucho a nuestro bienestar. El impacto en la economía, los problemas laborales, la falta de contacto social sostenida en el tiempo, la dificultad en la conciliación con la vida personal, la soledad no deseada sobre todo, todo esto está haciendo mella en la salud mental de nuestros compatriotas, de la población. Y aunque esta situación es difícil para todos, nos pasa factura a todo el mundo por igual. Nadie estamos exentos. Cada persona vive unas circunstancias diferentes, cierto. Unas tienen más recursos económicos y educativos, otras menos. Unas sufren discriminación por su sexo, por el color de su piel, por su lugar de origen o por su edad. Otras no. Y precisamente sobre estas desigualdades y su relación con la salud mental quiero hablaros hoy. En el 2021, siguiendo la propuesta de la Federación Mundial para la Salud Mental, centramos nuestras reivindicaciones en la defensa de la salud mental en un mundo desigual. El lema con el que hoy conmemoramos el Día Mundial es «Salud mental, un derecho necesario, mañana puedes ser tú». En Salud Mental España decimos siempre, mientras pensemos que el problema del bienestar y de la salud mental es cuestión de otros, no estaremos haciendo lo adecuado para construir una sociedad más justa. Se eligió, como siempre, este lema
por votación popular y creo que no puede ser más acertado. Que el mundo es un lugar desigual no es ningún secreto. Todos y todas lo sabemos. El problema es que las desigualdades van en aumento y lo hacen a un ritmo acelerado. ¿Quién diría que la situación económica, social, educativa, geográfica, racial o de discapacidad de una persona tiene nada que ver con su salud mental? Pues tiene mucha relación, pero mucha. Desigualdades en cifras, para ilustrar un poco solamente. No todas las personas partimos de la misma casilla de salida. Dependiendo de dónde nazcas, con qué cuerpo, en qué entorno, tendrás más o menos oportunidades. Las discriminaciones que sufras serán diferentes. Por ejemplo, las personas con ingresos bajos tienen hasta 3 veces más probabilidades de sufrir depresión o ansiedad que las personas con ingresos altos. Cuanto más baja es la clase social, bueno, según clasificaciones de terceros, a la que pertenece un niño o una niña, mayor es el porcentaje de trastorno mental. Mientras que el 53% de la población trabajadora percibe que su salud mental en general ha empeorado con respecto al inicio de la pandemia, el porcentaje sube 10 puntos entre quienes no cubren las necesidades básicas con sus salarios. Y hasta el 80% de personas afectadas por su hipoteca, por la pérdida del piso, por impago de alquiler, presentan problemas de salud mental. ¿Qué más datos necesitamos para darnos cuenta de la evidente relación entre la economía y el bienestar y la salud mental de las personas? Tener un rendimiento educativo más bajo también se ha asociado con problemas de salud mental en la edad adulta. Incluso el lugar en el que vivimos puede afectar a nuestra salud mental. En los entornos urbanos, por poner un ejemplo, hay mayor prevalencia de depresión, que puede tener que ver con el aislamiento o la hostilidad en las ciudades. También las personas racializadas se enfrentan a discriminaciones en múltiples ámbitos y esto puede tener consecuencias en su salud mental. Por no hablar de las personas refugiadas y de los y las menores no acompañadas que sufren altos niveles de estrés, miedo, preocupación y angustia. Y, por supuesto, las personas con discapacidad psicosocial sufren sus propias discriminaciones. Su tasa de empleo sigue siendo la más baja de toda la discapacidad, un 16%. El acceso a la justicia, solamente el 16% tienen acceso al trabajo. El acceso a la justicia en igualdad de condiciones sigue sin estar garantizado y los derechos humanos se vulneran cada día en hospitales de nuestro país a través de prácticas mal llamadas terapéuticas como las contenciones mecánicas. ¿Y qué hay de la desigualdad por edad? El 35% de las personas mayores se sienten solas, la gran lacra de nuestro tiempo. En el otro extremo de la tabla demográfica, la infancia es vulnerable en otros sentidos, como los abusos sexuales. Entre un 10 y un 20% de las niñas y niñas lo sufren, con las consecuencias que esto puede tener para su futuro. Ser mujer es en sí mismo otro factor de riesgo. En España, los problemas de salud mental afectan el doble a las mujeres que a los hombres, debido a factores sociales, económicos, ambientales, que nos influyen de manera diferente. Parémonos un momento a pensar, ¿cómo podemos haber normalizado que casi el 11% de la población española consuma tranquilizantes, relajantes o pastillas para dormir? ¿Qué clase de sociedad estamos construyendo para que no nos escandalicemos ante estos datos, para que lo asumamos como algo normal? Que sea habitual no quiere decir que deba ser así, ni que debamos conformarnos. Tenemos el deber de cambiar la situación. Por eso, desde la Confederación reivindicamos que la salud mental es un derecho. También el bienestar es un derecho. ¿Por qué no todas las personas tienen acceso a los servicios de atención? Porque estos servicios de atención son deficientes debido a la falta de recursos. Porque siguen vulnerándose derechos todos los días del año. Y esto es intolerable. En nuestro país se vulneran estructural y sistemáticamente los derechos humanos de las personas que tienen problemas de salud mental. Y porque al final, al igual que la salud física, todas las personas tenemos salud mental y, por tanto, a todos nos afecta. ¿Cómo hacer que sea un derecho en la práctica y no se quede en la teoría? Destinando recursos a la salud mental. Hace un momento estaba hablando con una persona sabia de nuestro país que decía que los recortes en salud, en la sanidad en general, fueron de 30.000 millones de euros, eso con respecto al año 2009. Eso es necesario reponerlo. Poniendo en marcha acciones para frenar la desigualdad económica, prestando especial atención a los colectivos más vulnerables, incorporando la perspectiva de género en el abordaje de la salud mental,
dedicando recursos a la prevención de trastornos mentales para quienes más lo necesitan, creando un verdadero espacio de atención comunitaria que ofrezca a la persona la terapia que necesita, esa que en demasiadas ocasiones, por desgracia, no llega a tiempo. En Salud Mental España nos gusta hablar de que la salud mental y el bienestar es una cuestión envolvente que nos afecta absolutamente a todos y a todas. El modelo biologicista, que tenemos que desterrar cuanto antes, nos dice que los problemas de salud mental se reducen a un desequilibrio químico del cerebro. Falso. Es una explicación simplista y lleva a mucha gente a pensar que una pastilla es la solución mágica para todos los problemas. No es así. Lo que ponemos sobre la mesa en este Día Mundial es precisamente que la realidad es mucho más compleja, que son muchos los factores que afectan a la salud mental y que, si queremos que la población española tenga una salud mental en condiciones, si queremos atender a su bienestar, debemos empezar a trabajar en erradicar las desigualdades que nos atraviesan. Son evitables y, además, son profundamente injustas. La Administración debe implicarse en ello. Es la única manera. Mañana puede ser tú, es la segunda parte del eslogan que dice el lema de este año. La salud mental incumbe a todo el mundo y tenemos derecho a una atención adecuada. La necesitamos hoy, la necesitaremos mañana, seamos quienes seamos y estemos donde estemos. Reivindiquemos que así sea. Muchas gracias a todos y a todas. Muchísimas gracias, Neil, por esas palabras. La pandemia ha dejado secuelas invisibles que afectan a nuestro bienestar, la desigualdad como factor determinante de salud mental. Gracias también, además, por esas preguntas que has puesto sobre la mesa. A ver si hoy obtenemos alguna respuesta. Seguidamente escuchamos la lectura del manifiesto de este Día Mundial de la Salud Mental 2021, un texto redactado por el Comité Pro Salud Mental en primera persona y por la Red Estatal de Mujeres de la Confederación Salud Mental España, al que pone voz el señor Javier Moreno, que sube al escenario acompañado por personas integrantes de este comité. Buenos días y de nuevo agradecer a todas las personas que asisten al acto y que nos siguen por los diversos medios. Quería agradecer al movimiento asociativo representado aquí por Confederación e integrado por las federaciones territoriales y las asociaciones en las distintas provincias de España. Y sin más, paso a leer. En el Día Mundial de la Salud Mental queremos defender el derecho a la salud mental como un atributo universal y necesario. Si hay algo que iguala a la condición humana, ese es el deseo de disfrutar un buen estado de salud mental. Sin embargo, la despersonalización de la sociedad y la escasez de oportunidades han propiciado una realidad donde la imagen dominante es la desigualdad. Un primer paso para lograr el acceso equitativo a una salud mental de calidad, con planes individualizados de atención, sería vencer la desigualdad económica. Para ello, llamamos a los poderes públicos al diálogo para que conozcan nuestras necesidades y para reclamar que la pobreza no sea un factor de riesgo a la hora de cronificar un problema de salud mental. Otra fuente de desequilibrio se observa en la desigualdad geográfica. Y para superarla, reivindicamos una mirada solidaria y una inversión consecuente, que el derecho a la salud mental no dependa del lugar de residencia. También habría que hacer frente a la desigualdad de género y a la múltiple discriminación hacia las mujeres con problemas de salud mental. Para ello, planteamos crear protocolos específicos de atención en salud mental, teniendo en cuenta la interseccionalidad, que es la que mide el entorno a las circunstancias de cada mujer. En este sentido, la conciliación familiar es un aspecto importante. Avanzamos en nuestro mensaje y nos acordamos de la edad. Nadie debiera de vivir en su vejez en el olvido,
Por eso debemos apostar por residencias con servicios especializados en salud mental, en vez de soledad, ofrecer una experiencia positiva y enriquecedora. Se lo merecen las personas mayores, nos han dado la vida. Por otro lado, asistimos a la irrupción de problemas de salud mental en edades muy tempranas, a lo que pedimos un mayor esfuerzo en investigación y compromiso público, como refleja la reciente aprobación de la especialidad médica para la etapa infanto-juvenil, que hemos venido reclamando en los últimos años. Otro foco para alcanzar una sociedad inclusiva sería la sensibilización en el ámbito educativo. Tenemos que llevar el conocimiento sobre la salud mental y el aforamiento del estigma a todas las capas de la sociedad, empezando desde la base, la escuela. Sería bueno introducir la educación emocional entre las actividades escolares. Hay que fortalecer la mente frente a la frustración y erradicar las actitudes de rechazo y de violencia, origen de graves problemas de salud mental. Tras esto, insistimos también en la necesidad de empoderamiento y de participación como mecanismos de crecimiento personal, al tiempo que alertamos de que aún hoy el 84% de las personas de nuestro colectivo no tenemos un proyecto de vida basado en el trabajo. La barrera de la desigualdad laboral debe ser superada con medidas de estímulo. Un consejo que damos para el disfrute de la salud mental es la práctica deportiva, en la certeza de que la salud física mejora el pronóstico de recuperación. Para terminar, queremos advertir que los problemas de salud mental y teniendo en cuenta el impacto de la pandemia ya no son algo que les pasa a los demás, sino que son algo que nos afecta a todos y a todas. Trabajar la salud mental es trabajar por el bienestar de la sociedad y por nuestro futuro. Asimismo, una forma conocida para vencer las desigualdades y los prejuicios es el enfoque de derechos recogido en la Convención de la ONU sobre Derechos de las Personas con Discapacidad. Desde el Comité Pro Salud Mental en Primera Persona y la Red Estatal de Mujeres, os decimos, luchad por vuestro derecho. La salud mental es un derecho necesario. Mañana puede ser tú. Gracias. Muchísimas gracias al señor Moreno, gracias a los acompañantes y las acompañantes. Gracias a la compañera, por cierto, que está manteniendo el set con esta higiene, que bueno, es lo que nos toca ahora y lo que hacemos es agradecer estos cuidados. El reconocimiento de los derechos de las personas con problemas de salud mental y discapacidad psicosocial no sería posible sin el trabajo conjunto con otras organizaciones de carácter nacional. Es el caso de la Fundación 11, cuyo apoyo y compromiso con la salud mental permite a la Confederación hacer su trabajo diario. Agradecemos la presencia del vicepresidente de la Fundación 11, el señor Alberto Durán, que toma la palabra. Últimamente tenemos complejo de ser insectos, ¿no? Que nos van pulverizando por ahí. Muchas gracias, ¿eh? Bueno, Nel, has dicho tantas cosas y tan buenas que cada una de ellas merecería un titular, ¿eh? Y a mí me da mucha pena que, vamos, me da mucha alegría que las digas y me da mucha pena que sean tantas las necesidades que quizás nos perdamos un poco y necesitamos hacer todos un esfuerzo para de cada una de esas cosas que has dicho, poder sacar realmente un plan de acción para corregir muchas cosas. Bueno, desde Fundación 11 lo más importante que os puedo decir es que estamos con vosotros y que seguiremos estando y que hemos notado una gran evolución en cuestiones que son muy importantes. También ha dado el dato el tema de la poca inclusión en el entorno laboral de las personas con problemas de salud mental
Y bueno, en ese caso estamos notando un avance importantísimo en el colectivo, una madurez importantísima en las asociaciones y una capacidad para proponer proyectos y para proponer el salto a la recuperación del entorno laboral, que yo creo que es muy agradecer y que nosotros como Fundación 11 hemos visto, somos testigos y lo tenemos que decir. A pesar de eso, en esto hay que seguir avanzando porque el gap todavía que hay es tremendo. Segundo tema que os quería comentar. Mañana puede ser tú o tu hijo o tu hija. Y cuento esta me meto en esta idea porque aparece la salud mental en muchos casos, no soy un experto en él, discúlpame si cometo algún error importante, pueden aparecer en etapas florecientes de la vida, no sé, desde la juventud hasta una cierta mediana edad. Y eso suele coger a las familias, a los padres, a los progenitores, les suele coger, padres y madres, les suele coger con una edad ya, bueno, en donde no se tienen todas las energías, ¿no? Y en donde suplir ese esfuerzo dentro del movimiento de familias, el afrontar repentinamente esta situación en una familia, pues no es nada fácil. Y por eso creo que es muy de agradecer el esfuerzo ímprobo que hacen en este contexto que habéis definido ya de desatención por parte de todos, el esfuerzo ímprobo que hacen las familias ante una situación que en ese momento les supera, ¿no? Porque es para superar, ¿no? Es un elemento importante, ¿no? Tercera idea que os quería comentar y que yo no he escuchado, pero perdonadme que igual he cometido algún error o igual no he estado atento. Quería poner en evidencia también las situaciones de adicciones, que es una más de las que habéis comentado, ¿no? Muchísimas situaciones de desigualdades, es una más que en muchos casos ocasionan la aparición o la desaparición de la salud mental, la aparición de problemas de salud mental. Y, por lo tanto, creo que hay que también esa prevención que decíais en colegios, en esa prevención que decís con la gente joven, que es el futuro, sin jóvenes no hay futuro, pues tendríamos que también poner en evidencia. En general hay un problema en la discapacidad que es la invisibilidad, ¿no? La invisibilidad es el fantasma o esa mano negra que hace que los problemas no se solucionen, ¿no? La invisibilidad, como que los problemas ni siquiera tengan vías de solución. En el caso de los problemas de salud mental, tenemos dos problemas. Uno, la invisibilidad de todo lo que ha dicho Nel, y la visibilidad de determinadas situaciones que, maltratadas, suponen una mayor estigmatización del problema de salud mental. Y, por lo tanto, creo que aquí tenemos todavía un doble, si queréis, una dificultad mayor. La invisibilidad para lo bueno y la visibilidad para lo malo, para aquello que genera todavía un callo, un endurecimiento de las condiciones para que las situaciones se regeneren, para que las situaciones se arreglen, ¿no? Por lo tanto, estamos haciendo un reto importante. Por eso creo que es muy importante también esa elección general a la sociedad y también a través de la educación a los medios de comunicación y a todos aquellos que suponen un altavoz social para que estas cosas tengan un tratamiento adecuado, ¿no? Porque el tratamiento adecuado en la comunicación pues no soluciona, pero evita que la situación todavía se ponga todavía en situación más complicada, ¿no? De verdad, un saludo, un reconocimiento para todo el movimiento, para todos los profesionales, para todas las familias que un día se encuentran con algo que no saben muy bien cómo gestionar. Estamos ante realmente la discapacidad del futuro, lo tenemos clarísimo, lo decimos no ahora, lo decimos hace mucho tiempo. Y tenemos que poner el remedio, porque si no, esta sociedad no va a ser sostenible, ¿no? Si a esto no le ponemos remedio, la sociedad no va a ser sostenible, ¿no? No va a ser sostenible en ningún aspecto, también en el económico. Digo, si esto no es, aparte de un tema de derechos, aparte de un tema de bienestar, aparte de un tema es que económicamente una sociedad en la que no se ponga remedio a los problemas de salud mental no va a ser sostenible económica ni sociológicamente. Y por lo tanto, tenemos que poner esto en la agenda, en la más alta agenda política que dirige a la sociedad, en la más alta agenda de sociedad civil que dirige a la sociedad. Sin salud mental no hay sostenibilidad en la sociedad y, por lo tanto, creo que esto nos compete a todos, no solamente a los problemas de salud mental, a todos, ¿no? Y eso tenemos que conseguir entre todos ponerlo en la agenda, que no es nada fácil. Muchísimas gracias, enhorabuena, que el día sirva para ganar visibilidad en lo bueno y para tapar un poquito la mala utilización que se hace a veces
de los problemas de salud mental. Muchísimo ánimo a los profesionales y a las familias, que lo tenemos un poco más difícil que con el resto, que ya no era fácil tampoco. Muchas gracias y enhorabuena. Muchísimas gracias al señor Durán por esas palabras. Y en línea con esa visibilidad positiva, en los próximos minutos nos vamos a sentar a conversar con dos personas del ámbito de la cultura, del entretenimiento, dos personas queridas y admiradas por diferentes razones y que hoy nos acompañan para hablar de sus experiencias con la salud mental. Espido Freire, adelante, y Ángel Martín, bienvenido y bienvenida. Bueno, lo primero, ¿cómo estáis? Muy bien, gracias. ¿Se nos escucha? Sabéis que no es una pregunta retórica. No, por si acaso. Digo, sincera. Me voy a esperar a responder por si acaso lleva broma esto. Pero por si acaso. Bien, yo creo que bien. Bien. Bueno, vamos a empezar por el principio. Empiezo por aquí, ¿vale? Espido es una de las narradoras más importantes de nuestro tiempo. Es una escritora de voz firme, acostumbrada a los reconocimientos desde muy temprana edad, aunque es muy joven. Es la ganadora más joven del Premio Planeta, que obtuvo por Melocotones Helados. Esto es algo que no me canso de decirlo, y yo no sé si ya te cansas de escucharlo, pero colabora desde hace años en diferentes medios de comunicación, actualmente en el periódico 20 Minutos, en la cadena SER, en televisión en Espejo Público. Es directora del Máster de Creación Literaria de la Universidad de Valencia. Su última publicación es un precioso diccionario de amores y pesares, aunque acaba de salir también publicado un libro en el que colaboras. Sí. Así otro es, de los proyectos. Espido ha hablado, ha escrito abiertamente, ha compartido sobre el trastorno de alimentación que tuvo de adolescente y en la novela De la melancolía trata el tema de la depresión, trastorno por el que Freire pasó ya de adulta. Espido, eres el vivo ejemplo de que de una depresión se sale, de un trastorno alimenticio también, y que se puede seguir creando, estudiando, aprendiendo y creciendo. ¿Pero cómo se sale? ¿Cómo se sale? He escuchado con muchísimo interés la apertura de este Día Mundial por parte de Nel y lo he encontrado impecable. He escuchado después el manifiesto y he encontrado ahí gran parte de lo que queda por hacer. Y una de las respuestas a lo que tú acabas de preguntar está precisamente en eso. ¿Cómo se sale? Depende. Depende de en qué edad te pille. Depende de qué ayuda tengas, depende de si tu familia lo entiende o no, depende de si estás en un núcleo urbano o si vives en la periferia, depende de si eres legal o ilegal, no hay seres humanos ilegales, pero sí circunstancias determinadas. Y depende en muchas ocasiones de la rapidez con la que se ha detectado ese problema. Porque hablamos de salud mental, pero desde el malestar leve, compatible con la actividad cotidiana, hasta la enfermedad más grave, inhabilitante, que requiere un ingreso y requiere un tratamiento largo, incluso a veces crónico, ¿no? Una enfermedad se cronifica y necesita un tratamiento de por vida, nos encontramos con todas las posibilidades ahí. Entonces, no se trata tanto de la voluntad del enfermo, que por supuesto es necesaria, pero a veces esa voluntad está escindida o está, en muchos casos, debilitada por las circunstancias. La propia enfermedad hace que no sea una cuestión de fuerza de voluntad. Es uno de los grandes mitos que tenemos que combatir. Tiene mucho que ver con cuáles son las circunstancias en las que nos encontramos. Y tiene que ver también con el estigma que esa persona tenga que soportar o no. Si tiene que vivirlo en secreto, será mucho más complicado pedir ayuda, será mucho más complicado salir de todo ese proceso que si, por ejemplo, se encuentra en un entorno que está ya advertido. Dentro de lo que yo he escuchado hoy, que como digo es impecable y brillante, yo añadiría un par de cuestiones, si me lo permitís. Una de ellas es la atención a los cuidadores. Voy a hablar en femenino, las cuidadoras, porque la mayor parte de las personas que se encargan de la atención rutinaria, diaria, casera, de los enfermos son mujeres. Es muy importante que tengan una buena formación, es importante que muchas veces también tengan acceso ellas a terapia, que sepan qué están afrontando y de qué manera pueden, por lo menos, colaborar o sencillamente aliviar sus penas. Muchas veces son muy grandes, son muy pesadas.
El segundo lo ha mencionado ya Alberto, tiene que ver con las adicciones. Es decir, muchas veces miramos hacia otro lado, pero tanto el alcoholismo como las adicciones en sustancia, juegos, apuestas, internet, redes sociales, etcétera, están ahí y generan enfermedades mentales. A veces son covalentes, la enfermedad mental, la adicción, la enfermedad mental. Y por último, yo quería destacar la importancia que tiene el hacer una comunicación precisa y desmitificadora. Si no entendemos, si no precisamos bien qué es la enfermedad mental y cuáles son cada una de sus variantes, va a ser muy difícil que esa persona que lo está padeciendo lo pueda identificar. Cuando yo con 15 años tuve el trastorno de la alimentación, que me duró más tiempo del que debería, si hubiera sabido qué era lo que tenía yo, posiblemente no hubiera cambiado nada. Pero no puedo saberlo. No puedo saberlo porque yo me enteré cuando ya lo había más o menos remediado como pude, cuando había puesto los parches suficientes para hacerlo con la ayuda de una médica de familia y de mi propia familia, me enteré que lo que yo tenía tenía un nombre. Entonces, después he continuado escuchando auténticas deformaciones y horrores acerca de qué es tener un trastorno en la alimentación y también de qué es tener una depresión. Entonces, sin ese tipo de base, es muy difícil que nadie pueda salir. A partir de ahí, detección del problema, petición de ayuda, terapia. Muchas veces hace falta una terapia farmacológica también, pero sobre todo terapia, intervención. Muchas veces grupos multitarea con profesionales diversos. Paciencia y suerte. Ángel, perdona que yo ya sabes que me deja su micrófono. Sí, pero da tanto gusto escucharla, ¿verdad? Es tan sincera y tal que podríamos estar... A ti también, Ángel. No, lo vamos a dejar aquí porque tienes muchísimo que contar y es... No te creas, ¿eh? Es un placer tenerte. Vamos por el principio. Ángel Martín es cómico, es guionista, es comunicador. Recordarán Sé lo que hicisteis en La Sexta, Órbita Laica en La 2, Dárcela por el cero en Movistar. Desde 2020, desde 2020, ¿no? No lo sé. Desde que emites en YouTube. Sí. Desde que te gestionas. YouTube lleva tiempo, pero sí. Tu vida laboral. En serio, desde 2020, sí. Cada mañana presenta, bueno, además eres el autor del podcast Misterios Cotidianos, cada mañana presenta su informativo matinal para ahorrar tiempo. Por él ha sido premiado recientemente por la Asociación de Usuarios de Internet y el mes que viene publica Por si las voces vuelven, un libro donde recoge su experiencia con un brote psicótico. Ángel, de momento has dado un titular. Hace años te rompiste por completo. Sí. Sí, yo me vais a perdonar porque realmente una de las cosas que me estoy encontrando es que es sorprendente para mí lo tabú que le resulta a la gente hablar de salud mental. O sea, de repente es como que decir que he sufrido un brote psicótico se ha convertido en oh, ¡qué valiente! Y dices, espera, ¿cómo que qué valiente? Me ha pasado una mierda, me han ingresado, me han atado una cama, he pasado por una historia, ¿qué valiente qué? Entonces, hay algo sorprendente en eso. Entonces, creo que eso es lo primero y es imprescindible. Es lo primero que tiene que entender la gente es no, déjate de hostias, de tener miedo a contar que estás mal. Eso lo primero, es indispensable. Entonces, claro, yo todavía estoy un poco en... Soy nuevo en este mundo, entonces me da la sensación que muchos habéis estado investigando y cuando habláis de salud mental o habláis de casos, conocéis muchos más. Yo conozco el mío, entonces yo puedo hablar de mi experiencia, única y exclusivamente de mi experiencia. A mí se me fue la pelota, yo empecé a creer que era hijo de dioses, etcétera, etcétera, etcétera. Consiguieron llevarme al hospital y allí me quedé ingresado 14 días y cuando salí, pues el mundo era otro, completamente distinto al de cuando estuve ingresado. Entonces, yo todavía estoy en el proceso de entender lo que ha pasado. Entonces, me cuesta mucho generalizar o poder hablar de lo que debería hacer la gente o lo que no se debería hacer. Lo primero que me da la sensación cuando escucho hablar y estando completamente de acuerdo con todo, es que creo que hay algo que marca una distancia entre la gente y es un poco peligroso cuando la gente habla de estadísticas, cuando la gente habla de el 80%, el 20%, el 30%, porque eso hace que inmediatamente tú te pongas a pensar en qué grupo estás y a lo mejor no es para tanto lo tuyo, porque estás en el grupo de estadística, que bueno, tampoco es para tanto, hay gente que está peor, e inmediatamente eso hace que digas, pues no estaré tan mal, y no buscas la ayuda. Entonces, creo que es un problema, porque lo primero que tienes que entender es que estás mal, tronco, o sea, deja de compararte con si estás viviendo en un barrio sin recursos, con si estás viviendo, porque al final, si la salud mental dependiera única y exclusivamente
de los ingresos, de la zona, de la familia que tengas, todos los que coincidieran con esos ingresos en ese barrio o con ese tipo de familia acabarían mal. Y no es así. Hay mucha gente que vive en barrios donde no hay ingresos o están mal, y no están mal, quiero decir, están bien, no pasa nada. Entonces, el generalizar o hacer estadísticas creo que a veces va a la contra. Y luego otra de las cosas que me pasa es que muchas veces tengo la sensación de que se centra todo en hace falta más dinero. Hace falta más dinero, y es verdad, hace falta más dinero. Pero no es lo urgente de esto. O sea, lo que me estoy encontrando con el muy poco tiempo que hace que estoy escuchando a gente hablar de salud mental o comparte sus casos conmigo, hay mucha gente que me escribe por privado diciéndome, ah, mira, a mí me ha pasado una cosa parecida, qué bien poder decírtelo a ti porque a mi familia no puedo, etcétera, etcétera. Cuando te paras a pensar, lo primero que hace falta es que la gente entienda que hace falta ayuda, fin de la historia. O sea, empieza porque no tengas miedo en tu casa a decir, me encuentro mal. Y sobre todo una de las cosas que son más importantes, que yo creo que la gente tiene que entender, es la culpa no es tuya, no es tuya. Entonces, la sensación es de que todo el mundo cree que la culpa es suya y es, no, cuando alguien está mal, lo único que está pasando es que está pidiendo ayuda. Fin, está en un sitio donde no sabe cómo salir de ahí, no sabe lo que está pasando, no tiene el trabajo o no tiene el amor suficiente en su casa o no tiene lo que considera que tendría que creer. Y lo más importante, cuando consigas lo que crees que te falta, vas a seguir en la mierda. Es importante que lo sepas, porque creerás que lo que te falta es, no, si tuviera 500 euros más, si tuviera 800 euros más, no, estarás en la mierda igual. Lo que te pasa es que no estás bien, colega, pero necesitas ayuda, fin. Entonces, muchas veces tengo la sensación de que se empieza a generar un extraño discurso donde el que está mal cree que es culpa suya. Dices, no, no es culpa tuya, tío. No, estás mal. ¿Por qué? No lo sé. Pero coméntalo. Entonces, lo único que me está llamando mucho la atención ahora es el miedo que hay a decir estoy mal. Y ojo, yo he tardado en decir que estaba mal, ¿eh? Quiero decir, yo he tardado 4 años. A mí mi ingreso fue en 2017 y he tardado 4 años. Probablemente no por vergüenza, sino porque en mi caso concreto, como me dedico a la comunicación y estaba en televisión, etcétera, etcétera, en mi caso el no comentarlo era porque no quería que pareciera que estaba diciendo me ha pasado esto, pobrecito yo, busco trabajo. Entonces, claro, no querías peligroso. Llamar la atención. Claro, no quieres llamar la atención, porque lo que puede parecer es, vale, Ángel está haciendo una, pobrecito yo, hacedme caso. Pero ese es mi caso, porque trabajo en televisión y porque estamos en un país donde inmediatamente parece que la gente use eso como moneda de cambio. Y hay gente que lo hace. El problema es que hay cadenas donde hay gente que miente acerca de la salud mental para llamar un rato la atención, para tener más. Y es delicado. Entonces tú mismo dices, no lo voy a hacer. Pero creo que es súper importante que la gente entienda que no pasa nada. O sea, que has estado mal, fin de la historia. Eso es lo primero. Y no tengo ni idea de si te he contestado algo, ¿no? Porque yo me he puesto aquí a hablar no y importa. Digo, pues es yo relleno. Es súper interesante y va además en la línea de lo que decía el señor Durán, de visibilizar de manera positiva, naturalizar. Espido, tú coge el micrófono y trenza la conversación porque te estaba viendo que tenías algo al hilo que decir. Yo estaba escuchando a Ángel con mucha atención porque efectivamente yo desde los 15, tengo 47, he estado... ¿Tenemos que estar aquí hablando de la edad? No. Para esto no hemos venido. No me refiero a la edad, me refiero a que podemos hacernos la idea de cuántos años a mí me ha venido acompañando esa conciencia de que primero era posible enfermar de una manera y después enfermar de otra, ¿no? Y a lo largo de esos años y de tener conciencia de enfermedad y de poder poner nombre y demás, claro, he ido aprendiendo, he ido conociendo otros casos. Entonces, tú hablabas de las estadísticas. Es cierto que se corre ese riesgo de ponerse en el sitio seguro, pero también es verdad que hasta hace muy poco no se hacía una relación directa entre la pobreza, es decir, la situación de desclasamiento, ¿no?, y la enfermedad mental. Entonces, yo sí que he visto de una manera positiva el que se comenzara a hablar de ese tipo de estadísticas, lo mismo que se habla ahora, por ejemplo, de la incorporación de la presencia de las mujeres, que duplican prácticamente los casos, ¿no? Daba la impresión de que hubiera un único perfil de enfermo mental. Y muchas veces era varón, blanco, clase media, que era el que muchas veces era visible. Y luego también el hecho de visibilizar esa estadística nos permite alejarnos del caso concreto que aparece en una noticia, de la persona enferma mental que de pronto ha cogido un cuchillo y se ha dedicado a... Porque es que la minoría de los casos es tan absolutamente excepcional que vincular eso al resto
Entonces, el normalizar tiene los riesgos que tú dices, pero también tiene las ventajas de lo que estamos comentando, ¿no? No me refiero a normalizar, ¿eh? O sea, yo cuando hablo de esto, sí, pero creo que es súper importante. Tenemos mucha tendencia, es delicado, porque hay que medir mucho las palabras, porque entiendo que aquí habrá gente incluso que esté con situaciones que puedan ser complicadas. Entonces, es muy delicado porque no quiero que parezca que banalizo las historias. Pero creo que uno de los primeros pasos que es imprescindible es centrarte única y exclusivamente en ti. Fin. No puedes buscar, no puedes fiarte de lo que veas en los medios, no puedes fiarte de lo que leas en prensa, no puedes fiarte. Porque inmediatamente lo que vas a hacer va a ser compararte. Lo haces. O sea, yo, por ejemplo, en mi caso, he leído gente diciendo, bueno, ¿qué sabrás tú lo que es estar mal? Ya. Porque inmediatamente es, bueno, según tú, yo mi situación es infinitamente mejor que la tuya, de manera que yo no sé lo que es estar mal. Entonces, cuando haces eso, creo que hay gente que, ¿entiendes? Cuando buscas referentes o tratas, cuando estás mal, tratas de buscar qué carajo te está pasando en cualquier sitio. Es, ¿qué me está pasando? Estoy mal, tengo una depresión, tengo ansiedad, tengo un ataque. ¿Qué me está pasando? ¿Qué carajo me está pasando? Y tratas de buscar información. Y entonces, con la información que encuentras, tratas de descubrir lo que te pasa a ti. Lo cierto es que no. ¿Vale? Es decir, ese, por ejemplo, ha sido tu caso y también ha sido en algunas ocasiones mi caso. Pero mucha gente, que muchos enfermos mentales, no son conscientes de ese proceso. Ah, no, yo no lo fui. Ya. Entonces, ese buscar o ese identificarse muchas veces es posterior, no tiene que ver con el inicio. Y muchas veces este mensaje no está tanto mandado o enviado a las personas que están enfermas, sino al entorno que está enfermo, ¿no? Al entorno que tiene el enfermo. Entonces, como tú dices, es muy delicado, pero entendiendo lo que tú dices y compartiéndolo en gran medida, yo sí que veo el aspecto positivo de lanzar esas estadísticas. Y sobre todo tienen que ver con abrir los ojos a muchas realidades. Ah, bueno, claro, eso sí. Que, como tú decías ahora, hasta que no se está dentro no se ven, no se perciben, ¿no? La banalización de qué sabrás tú de lo que significa estar mal, por ejemplo, en trastornos de la alimentación se sufre constantemente. ¿Lo has escuchado tú, Espido? Sí, ¿a ti sí, te lo claro, han dicho? Claro, sí. Y sobre una todo chica porque joven, con éxito. En el tema del trastorno de la alimentación, claro, yo empecé a hablar de ello casi 10 años después. Escribí el primer libro, Cuando comer es un infierno, mucho tiempo después. Y además, yo compartí el mismo miedo, Ángel, a que me tomaran como alguien que quería llamar la atención hacia mi problema. No era mi problema, yo ya no estaba enferma. Había que llamar la atención hacia una circunstancia. Pero eso ocurre. Y hay que además medirlo con mucha precaución, primero, porque a veces mandas mensajes que no son los adecuados, por eso es importante también saber pues asesorarte con los psiquiatras, con los psicólogos, con la gente que en esos momentos puede informarte antes de mandar un mensaje que puede ser contraproducente, ¿no? Pero esa reflexión acerca de tengo que hablar de ello y si tengo que hablar de ello, ¿cómo voy a hablar de ello? En el caso de Ángel, yo creo que lo está haciendo fenomenal, se centra en su experiencia, lo hace desde ese yo y yo creo además que cuando aparezca tu libro, en nada además, el 17 de noviembre, ¿verdad? Ayudará a muchísima gente porque la enfermedad que él ha padecido continúa siendo muy misteriosa, ¿no? Hablamos más de la depresión, hablamos más de las adicciones, hablamos más incluso de los trastornos de la alimentación, pero el espectro de la enfermedad mental, por el otro lado, de la salud mental, es también tan amplio, permite que tantas personas se sientan reflejadas en él que cuantos más ejemplos diversos haya, mejor. Sin duda. Ángel, ¿cómo se sale de un ingreso de 15 días? ¿Se sale con la sensación de que estás ya reconstituido, con la sensación de que tienes que caminar mucho, que esta es una vuelta a empezar? Ni de broma, es el infierno. O sea, en cuanto sales del hospital es cuando empieza el infierno. O sea, en un brote psicótico, cuando entras en el hospital, tú no sabes que estás entrando en el hospital. Quiero decir, cuando ingresas, tú estás mal. Entonces, estás mal, pero estás bien, estás en tu mundo. Entonces, es de puta madre. Pues bueno, pues un hospital fenomenal, a pasarlo en grande, cosas nuevas. El problema es cuando sales, porque cuando sales el mundo es otro. No tiene nada que ver y es peor, es muchísimo peor, es muchísimo más aburrido, es muchísimo más gris y es el infierno. Entonces, yo creo que ahí es donde caes a una depresión que es terrible. Es demoledora. Entonces, uno de los problemas que hay con la salud mental, creo, y esto sí creo que lo compartimos todos en cualquier caso que hayas tenido, es que no hay, es muy difícil, no tenemos un medidor
para entender cómo estás de mal. Tú no puedes ver cómo de mal estoy yo, ni yo puedo ver cómo de mal estás tú. Entonces, la gente tiene mucha tendencia a pensar, cuando alguien pasa por un hospital y sale del hospital, la gente que está con él o su entorno tiene tendencia a pensar, pues ya está bien. Ha salido del hospital, ya se tiene que tomar las pastillas, pues ya está bien. Joder, venga, anímate que ya estás bien. Y dices, una mierda como un templo. O sea, ahora mismo. Esfuérzate. Claro, Pon de tu parte, esfuérzate. Claro, pero la gente no lo ve. O sea, no puedes, porque tú también estás haciendo un esfuerzo para que la gente crea que estás bien. Porque si no, no te dejan en paz. O sea, si es que estás jodido. Quiero decir, si estás jodido, la gente va a ir a por ti a decirte, ¿por qué estás jodido? Anímate. Entonces, lo que tienes que hacer es, pues nada, voy a fingir que estoy animado. Y entonces, ¿qué pasa? Que estás todavía más jodido porque estás mintiendo. Entonces, al final entras en una especie de pescadilla que se muerde la cola donde es prácticamente imposible salir. Porque los ratos que estás con gente, estás fingiendo, y los ratos que estás solo, pues te vas un poquito más al fondo. Entonces, es agotador. Entonces, ¿qué pasa? Que todo se reduce, creo, a que cuando cualquier problema que tengas es necesito ayuda. Entonces, creo que es imprescindible enseñar a la gente a reconocer que se encuentra mal y que no tenga miedo a admitirlo, etcétera, etcétera. Esto es etcétera. Muy interesante. Pero creo que es súper importante enseñar a la gente que no es que tu salud mental sea la importante, es que la de los demás también, tronco. Entonces, tienes que tratar de cuidar a los demás por inercia. Me parece fascinante tratar de enseñar desde los colegios salud mental, porque creo que es algo que tiene que empezar ahí. Porque si no, estamos educándonos en lugares donde lo único que hacemos es pensar en tú y a los demás que les follen. Y dices, no, tronco, este plan no es guay, este plan no va a ser guay. Entonces, uno de los problemas que tienes al salir del hospital es que es cuando estás peor. Cuando estás peor y cuando tienes que fingir que estás mejor. Porque además has pasado por un hospital. Como la gente se entere que sigues estando mal, ojo, que igual vuelves al hospital, solo que esta vez de forma consciente. Y dices, hostia, no me apetece nada, porque cuando he entrado sin enterarme, vale, pero ahora entrar enterándome, a mí creo que el plan este no me va a molar nada. ¿Cómo estás? Fenomenal, fenomenal. ¿Te apetece pasear? Lo que quieras, no tienes fuerzas, pero lo que quieras, yo paseo, me voy a dar un paseo, lo que necesites. Entonces, salir del hospital realmente es el proceso más agotador del planeta. Y creo que es importante que eso, que la gente que esté viviendo con gente que pase por algo así, lo entienda. Que ahí es donde empieza el rock and roll. Cuando la persona sale del hospital, es donde empieza lo... ¡Oh, ya! Yeah, porque vas a creer que está bien. Pero no, va a tener... ¿A ti te venía bien que estuvieran pendientes de ti, que te preguntaran, oye, ¿cómo estás? ¿Necesitas algo? No, porque es muy difícil, pero no porque estuvieran súper encima de mí, sino porque es muy difícil cuando eres la otra persona, es muy difícil saber cuál es el momento acertado para preguntarle a la otra persona cómo estás. Puedes caer en una inoportunidad, claro, ¿no? Es como de repente a lo mejor en el momento que peor estás, alguien se te acerca y te dice, hey, ¿cómo estás? Y es como, pues no me apetecía que me preguntaras ahora. Y dice, ah, pero ¿cómo voy a saberlo, tronco? O sea, no puedo saberlo. Entonces, para la otra persona es muy difícil. Y claro, es un ejercicio que tienen que hacer las dos partes. Tú estando mal tienes que entender que la otra persona no sabe cómo estás, no tiene ni idea y está tratando de poner lo mejor por su parte, y la otra persona tiene que entender que el que acaba de pasar por eso, pues es que está tratando de entender qué carajo le ha pasado. Entonces yo, pues había momentos donde me molestaba que me preguntaran, claro, pero había momentos que me molestaba todo. Como, ¿cómo estás? Acabo de estar en el hospital. Es verdad que no nos enseñan a cómo acompañar a una persona con una dificultad de salud mental. Es una pena que no puedan ver desde el streaming al público. Bueno, aquí nosotros tampoco, porque estábamos más o menos oscuro. Encenderíamos las luces para poder verlo, pero es verdad que asentía mucho y reía, ¿no?, con algunas de tus afirmaciones. Espido asentía, sobre todo con esa necesidad de respetar los tiempos de una persona que está en un momento específico y que probablemente es el momento más difícil de toda su vida. Por eso yo hablaba de las cuidadoras, de la gente del entorno también, ¿no? Pero bueno, vamos a extenderlo más, que ahí Ángel ha estado muy acertado. Los amigos, el entorno, gente bien intencionada, ¿no? Tú has dado también con una clave, Maca, aquí, que es el acompañamiento. Es decir, no se trata tanto de, hey, tío, ¿cómo estás? Oye, sino estar, sencillamente, oye, ¿necesitas algo? Oye, cuando quieras, a tu ritmo. Es decir, sin la pregunta, que muchas veces, repito, es bien intencionada. Oye, pues se te ve muy bien, que se me ve muy bien. No, calla, o sea, déjalo. Y además es que molesta que te pregunten o que te digan que sí, pero también molesta que no te pregunten ni que haya. Yo recuerdo, de jovencita, como lo llevé todo con un fingimiento constante, ¿no? Y,
y por desgracia pues no recibí la ayuda que necesitaba. Pero de mayor, cuando tuve la depresión, de las personas que mejor lo hicieron no se ponían en contacto directo conmigo. O sea, hubo algún amigo que a mi familia o a mi entorno, de vez en cuando, cada 15 días, cada 10 días, llamaba y decía, oye, ¿qué tal está? ¿Está bien? ¿Necesita algo? Entonces, yo no lo supe en ese momento, pero después sí lo supe. Y ves, yo tuve la suerte de estar muy arropada, ¿no? También es verdad que la depresión tiene menos tabús que otro tipo de cosas. Sí, y también es verdad que se ha oído más. Y también es verdad que, o sea, en mi caso, por ejemplo, tuve un apoyo familiar muy marcado y lo supieron hacer muy bien. Y aún así, te estorba tu madre, te estorba tu hermana, te estorba tu pareja, te estorba. O sea, es la sensación de decir, que me dejen sola, que quiero morir. No, no me dejen sola, que no quiero morir. ¿No? O sea, son las dos cosas al mismo tiempo y alternándose. Ha habido otro tema que ha sacado Ángel que me parece muy interesante. Yo no he pasado por un ingreso, por suerte. Pero existe un riesgo que es el que la enfermedad mental, la salud mental, se compare con una enfermedad física y la salud física general. Entonces, en ocasiones, cuando todo el mundo quiere saber cuándo va a acabar esto, lo tuyo tiene cura, estás ya bien o no estás bien, o, ¿no? Es lo primero que nos has preguntado. La urgencia. Es decir, ya está, pero ya está, te va a volver a pasar. O, por ejemplo, en caso de los padres de jovencitas con TCA, o no tan jovencitas, pero va a vivir toda la vida con esto, esto es crónico, esto es... Entonces, muchas veces la comparación inmediata es, bueno, es como si tuviera una diabetes, bueno, es como si fuera, es como si con la osteoporosis tuvieras que... No tiene nada que ver, es decir, no se puede comparar la salud mental con la salud física, aunque ambas estén íntimamente relacionadas. Exactamente igual que se cometió un error cuando comenzó el COVID, la COVID, y se relacionaba con es una gripe, no es una gripe. No tiene nada que ver. Los parámetros con los que hay que medirlo son diferentes. Los tiempos son distintos. La manera de tratar al enfermo es diferente. No es una enfermedad que muchas veces deje ningún tipo de rasgo físico. Otras veces sí, ¿no? Otras veces es muy reconocible. Entonces, si se enseña también eso, es muy probable, dentro de todo lo que tenemos que enseñar, ¿no? Es muy probable que ese tipo de preguntas, repito, bien intencionadas, que le han hecho a Ángel y me han hecho a mí y han hecho a todo el mundo, también se enfoquen de otra manera. Porque efectivamente no es una gripe, no es una diabetes, no es, es otra cosa. Y es otra cosa y merece la pena detenerse en exactamente qué es. Ángel, fuiste muy aplaudido por estas palabras. No tengo ni idea de cuándo empezó a formarse mi locura. A lo mejor nací genéticamente predispuesto, a lo mejor fui macerando una depresión, callándome ciertas cosas por no preocupar a los demás, o a lo mejor simplemente hay cerebros que de la noche a la mañana hacen crack y se acabó. Os pregunto a los dos, ¿importa el porqué? No es que importe, pero lo buscas. Hay un tiempo que lo buscas y luego hay un momento donde te rindes, decides que ya está, que no lo vas a encontrar y punto, por lo menos yo. O sea, hay un momento en el que, sobre todo no es que te rindas, sino que hay un momento que dices, ¿qué más da? Que voy a perder más tiempo buscando cuándo fue. Ha pasado, ¿no? Pues ya está, va a tirar para adelante. Pero es verdad que tratas de localizar cuál fue. Entonces, vas en ese ejercicio, vas encontrando momentos de tu vida que crees que han podido ser porque han sido a lo mejor más salvajes. El desencadenante. Sí, ya está, y piensas que es eso. Pero cuando sigues investigando dices, ah, pues no, mira, aquí hubo otro. A lo mejor fue este. No, pues yo creo que fue este. Y hay un momento en el que dices, da igual, si no importa. No importa cuándo empezó, no importa porque ha sido, lo único que importa es que ha pasado y que ahora estás bien. Decide. Sí, totalmente de acuerdo. Pero no es que importe, es que por inercia yo creo que todos lo buscamos. Es como si tienes un accidente en coche, es que ha fallado, que ha fallado. Sí. Pues qué más da, ¿no? Te lo has dado. Bueno, es que hay una necesidad instintiva de saber por qué hemos llegado aquí o cuál ha sido la razón por la que estamos aquí. Yo recuerdo que de más jovencita llegué a convertirlo en una especie de búsqueda personal mezclada con muchas cosas que me había ocurrido, dónde estaba, de dónde venía. Y se convirtió incluso en un embellecimiento del pasado, ¿no? Porque es cierto que no solamente te crees que eres culpable de todo, sino que además eres muy protagonista, ¿no? Eso gira en torno bueno, y a dos ti. Personas que se dedican a rebuscar entre la creatividad y a sacar flores de la creatividad. Esto yo creo que también... Yo creo que lo hace casi todo el mundo, ¿eh? Es decir, los casos que yo he conocido, el porqué y el qué me pasó y el buscar en tu entorno casos similares, la familia, la... Y claro, eso muchas veces
también se te ha sido ocultado, no hablo de mi caso, pero te ha sido ocultado porque al ser un estigma tan, tan fuerte, el abuelo, la abuela, la tía abuela, la hermana, que muchas veces se ha intentado disimular. Pero yo estoy de acuerdo con Ángel en que hay un momento en el que eso debe parar, salvo que médicamente te pidan una serie de datos. Y lo importante sobre todo es centrarse en la salud y en el momento presente, y si es posible en prevenir para que eso no vuelva a ocurrir. Si está en tu mano, hay determinados casos en los que no está en tu mano, en los que funciona por unas variables totalmente externas a ti. Pero como son enfermedades multifactoriales y muchas de ellas van siendo pequeños granitos de arena que se van sumando, desactivar algunos de esos granitos de arena siempre va a venir bien. O sea, hábitos más sanos en todos los sentidos, mentales y físicos. Rodearte de gente que te aporte y no que te reste. Eliminar el estrés. Eliminar sustancias que sabes que te hacen daño, o que no lo sabes pero que te hacen daño, ¿no? Mantener una serie de horarios, de regularidad. Es decir, todo lo que nos han dicho que quita excitación a la vida, ¿no? Ajá. También te digo que si has pasado por un caso como el que ha descrito Ángel o como el que he pasado yo, ya has tenido suficiente excitación para bastante tiempo. Ángel, una reflexión final, les pido, porque ya desafortunadamente tenemos que parar esta charla, porque yo creo que los aquí y las aquí presentes podríamos estar toda la mañana. Es complicado, pero creo, o sea, si yo tuviera que elegir algo, o sea, si me pidieran elegir algo, creo que trataría de empezar a eliminar cuanto antes que el discurso cada vez que se hablara de salud mental fuera pobrecito tú que estás teniendo que pasar por esto. Creo que ese pobrecito tú es demoledor. Entonces, yo trataría de enfocarse mucho más en estudiar a gente que ha pasado por cosas parecidas a la tuya y ha salido adelante. Creo que es mucho más interesante poner el foco en hay mucha más gente que ha pasado por esto, han tirado adelante, voy a centrarme en estos, ver qué han hecho, qué les ha ayudado, qué no, y empezaría a apagar un poco el discurso de pobrecito, lo que te ha pasado, porque es que mira, es que ahora, claro, estás en un sitio donde es tan complicado que no sé qué, porque creo que eso no ayuda a lo más mínimo. Es difícil porque es un cambio de diálogo interior y es un cambio de... Tienes que darle la vuelta al cerebro, de alguna manera, porque es verdad que cuando estás ahí lo que piensas es, pobrecito yo, qué mal, cómo estoy, ahora no valgo para nada, etcétera, etcétera, etcétera. Y creo que es imprescindible que la gente, cuando hable con gente que ha pasado por cosas así, cambie un poco el... ¿Y cómo estás ahora? ¿Qué tal? ¡Jo, qué fuerte, ¿no?, lo que te ha pasado, pobrecito! ¿Y qué? ¿Ahora qué vas a hacer? Creo que eso es súper importante cambiarlo, porque si no la otra persona empieza a encerrarse todavía más y es verdad que estás como entrando cada dos por tres. Y te vas haciendo tuyo ese discurso. Estás todo el rato en pobrecito yo. Espido. Pues a mí, como palabra final, yo elegiría solamente una, bueno, dos, más recursos. Es decir, más recursos para una información fiable y que llegue a todo el mundo, más recursos para profesionales, más recursos para formación, más recursos para sanidad pública, muy en particular infanto-juvenil. Es muy importante que se atienda a esa franja de edad. Y en general, bueno, más recursos para las familias, más recursos. Necesitamos más, y necesitamos más no solo para lo que hay ahora, sino preventivamente para lo que va a venir. Y lo que va a venir, lo estamos sabiendo todos, es grave. Es importante y va a afectar a mucha más gente de la que nos imaginamos. Y si funciona lo que Ángela está diciendo, es decir, si funciona el quitar el miedo, el hablar con mayor facilidad, muchos casos que estaban enmascarados o que estaban disimulados también van a aflorar. Eso es una buena noticia, pero para atenderlos necesitaremos más recursos. Espido Freire, Ángel Martín, no les vamos a dar las gracias por su valentía, les vamos a dar las gracias por su generosidad. Muchísimas gracias. Ya gracias a todas estas conversaciones tenemos unas cuantas conclusiones, ¿no?, que llevarnos a casa y a nuestras vidas. El apoyo institucional es imprescindible para llevar a cabo cualquier mejora en la salud mental de la población. Tiene la palabra el director general de Derechos de las Personas con Discapacidad del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, el señor Jesús Martín Blanco. Adelante.
Estos son los ajustes razonables. Muchísimas gracias. La verdad es que va a ser... Gracias. Va a ser difícil ahora, bueno, pues tocar, después de esta conversación tan honesta, tan certera, que Macarena, Ángel y Espido habéis compartido con nosotros. Nos mandáis deberes al Gobierno que yo recojo y voy a contestar para que podamos, bueno, entre todas y entre todos, pues construir este presente a las personas con problemas de salud mental. Gracias, querido Nel. Me siento como en familia con la Confederación Salud Mental España. Gracias por invitarme a este acto. Quería haber estado la ministra Vidarra, no ha sido posible. Sabes que tiene un compromiso importante con las personas con salud, con problemas de salud mental, pero estoy yo, que soy una persona con discapacidad. Quiero decir, en primer lugar, que la toma de conciencia pues es una herramienta que se recoge en los tratados de derechos humanos, precisamente porque implica esa transformación individual, colectiva, en clave de plena ciudadanía. Porque contribuye, como decíais, Ángel y Espido, a educar en la equidad, a desterrar ese relato único que ha quebrado la dignidad de las personas con discapacidad, dejándonos, en muchos casos, desnudas de derechos. Estas conmemoraciones yo las veo como una llamada a la reflexión sobre la naturaleza, el valor, pero también las amenazas a las que se enfrenta a la diversidad humana. Los días mundiales, como este que estamos hoy aquí conmemorando, nos alertan de cuestiones que como Estado debemos resolver, para que en este caso la titularidad de los derechos cobre sentido en las personas con problemas de salud mental, para que la sintáis, la toquéis y la perfeccionéis. En el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 queremos que vuestro bienestar, vuestra inclusión sean derechos. Es decir, queremos que se fijen en las leyes porque coincidiréis conmigo que es la mejor fórmula para asegurar vuestra efectividad, ya que en caso de incumplimiento podéis denunciarlos ante la justicia. Queremos dar valor en la ley a las necesidades de la gente. Y asimismo entendemos que cualquier política pública sobre discapacidad tiene que hablar de manera indisoluble de personas y de derechos. Por eso este compromiso lo hemos fijado al máximo nivel normativo en la Constitución española, precisamente para erradicar la palabra disminuidos, que no solamente está superada en el tiempo, sino que la percibimos, la sentimos las personas con discapacidad como algo doloroso, algo lacerante, y que pedimos que se consagre, que se cristalice constitucionalmente la expresión personas con discapacidad, como corresponde, por otro lado, con aquellos compromisos de España con los tratados internacionales que ha ratificado. Resulta insoportable, resulta inasumible en la España de 2021 que nuestra ley suprema se refiera a compatriotas como disminuidos. Pero sabéis, y si no lo sabéis, lo comparto con vosotras, que esta reforma va mucho más allá. El nuevo artículo 49 tendrá una redacción completamente renovada que entiende y asume la discapacidad como un enfoque exigente de derechos humanos. Hará una mención expresa, y si haremos la única constitución del mundo, si así lo decide el Parlamento, en hacer referencia a las mujeres y a las niñas con discapacidad. Aquí pido el consenso parlamentario, que, como digo, cuando se trata de ensanchar derechos, debería erigirse como una obligación de Estado. Nel, hoy también es un día para rendir tributo al movimiento asociativo que encarna la Confederación Salud Mental España, que a través de la vida asociativa habéis creado
oportunidades sólidas de inclusión, oportunidades de vida para las personas con discapacidad psicosocial, para aquellas que residen en nuestro país y que estaban, como digo, huérfanas de servicios y de recursos que respondieran a la singularidad y características que entraña esta discapacidad. En este sentido, quiero también expresar mi reconocimiento público a las familias por haber realizado esa contribución silenciosa pero encomiable de nuestro país para que hoy las personas con problemas de salud mental tengáis nombre propio. Ese activismo del amor o esa revolución del respeto que decía Fernando de los Ríos ha hecho posible que hoy conceptos como ciudadanía o convivencia dejen de ser abstractos y se vayan concretando en la cotidianidad de la gente. El día de hoy también lo entiendo como una jornada de reivindicación, y los poderes públicos, como tú nos exigías, Espido, debemos ser no solo permeables a estas peticiones legítimas, sino que también debemos buscar aquellos elementos para hacerlas efectivas. Por eso, este Ministerio, este Gobierno, está haciendo los deberes, o al menos lo está intentando, y lo hacemos con ese arma poderosa que es el diálogo civil, es decir, de la mano de las organizaciones que, como la vuestra, defendéis y conocéis la realidad de las personas con problemas de salud mental. Otro de los asuntos que ha salido y que compartimos con vuestra agenda es la atención temprana, y que nosotros hemos fijado como un derecho universal en la Ley Orgánica de Protección a la Infancia frente a la Violencia. Ministra, darte las gracias por tu aportación y contribución a esta mejora de país en esta ley, y una ley que, como sabéis, ha recogido salvaguardas significativas en el contexto sanitario y en los protocolos de atención a las víctimas, precisamente para que las niñas y niños con problemas de salud mental estén amparados en esta norma y cuenten con medidas de apoyo reparadoras. Asimismo, estamos trabajando, porque es verdad que tenemos que conocer cuanto antes esta realidad, y hay una brecha y hay un gap con respecto al tema de la infancia. Estamos trabajando en un estudio Conocer para Cuidar la Salud Mental, orientado a conocer la realidad actual de la salud mental de las niñas, niños y adolescentes de nuestro país, para que nos ayude precisamente desde la ciencia a construir políticas públicas eficaces en relación a la infancia y a la salud mental. También estamos desarrollando políticas palanca para que, como reza vuestro lema, la salud mental sea un derecho necesario. Y en esta máxima va a pivotar el Plan de Prevención de las Deficiencias e Intensificación de las Discapacidades, que verá la luz a finales de este año, y la actualización del Libro Blanco de la Atención Temprana. Así lo hemos planteado también desde esta unidad directiva de cara a la Estrategia Española de Salud Mental, y hemos pedido que esta dimensión de la salud se aborde desde una visión, como digo, exigente de derechos humanos. Y desde esa visión exigente, como decían las compañeras y los compañeros leyendo el manifiesto, como tú decías también, Nel, no tienen cabida las prácticas que colisionan con los tratados internacionales de derechos humanos, como son los internamientos involuntarios, las medicaciones y las contenciones forzosas. Porque también Ángel y Espido, y yo lo comparto con vosotras, creo que el diagnóstico nunca debe colonizar la existencia humana. Otra de las cuestiones que está en la agenda de este movimiento social, en la agenda del CERMI, es el tránsito a la vida en comunidad, el tránsito a la vida independiente. Vamos a invertir presupuesto importante en dos esferas que, como digo, pondrán en el centro la voluntad de las personas con discapacidad, de las personas con problemas de salud mental. Me refiero a la Estrategia Española de Desinstitucionalización
para que las personas decidan dónde y cómo quieren vivir, para transformar estos espacios de vida comunitaria en hogares. Pero además destinaremos fondos a través del programa Next Generation para mejorar los servicios públicos en clave de accesibilidad universal, para que todas y todos ganemos en autonomía, en seguridad y en participación. Porque en este ministerio y en cualquier ministerio y en cualquier administración, la diversidad se debe celebrar y nunca se debe castigar. Nel, hace poco compartía contigo un momento que me tocó profundamente, fue el Día Mundial del Suicidio, a través de una obra en primera persona con testimonios de personas que habían pasado por este trance, y yo no lo quiero dejar de mencionar aquí. Es el tema del suicidio como una pandemia silenciosa que se cobra miles de vidas cada año y que pone de manifiesto uno de los mayores fracasos de nuestra sociedad. Debemos conocer la dimensión de esta lacra social y así hemos encargado y está trabajando en ello el Observatorio Estatal de la Discapacidad en un estudio monográfico sobre el suicidio, que nos dé las claves para proyectar políticas públicas que pongan la salud mental en el centro y que orienten, sobre todo, nos orienten a rescatar tantas vidas del sufrimiento y de la muerte. También estamos trabajando en otras propuestas normativas y de política pública que también van a sustentar estas reivindicaciones que nos estáis lanzando. La nueva Ley de Diversidad Familiar y Apoyo a las Familias va a incluir medidas y soportes para las familias con grandes necesidades de apoyo, para las familias que tienen en su seno alguna persona con discapacidad. Sabemos que las personas con problemas de salud mental reciben mucho apoyo gracias a las cuidadoras, a las familias, que en general son la madre, como decíamos, y sigue existiendo una feminización también insoportable de los cuidados. Esta ley va a ensanchar derechos, va a restaurar derechos y va a constituir nuevos derechos y también va a suponer un avance legislativo en la protección social de las familias en plural, pero también de las mujeres. Pero como decía, es el momento de la primera persona. Hay que abrir armarios en la administración, en las instituciones, en las asociaciones y también en los hogares para que las personas con problemas de salud mental seáis protagonistas de vuestro destino. Tengáis voz propia, que debemos oír, escuchar y respetar de forma nítida. Y desde ahí saludo también la labor que estáis haciendo en vuestra confederación. Saludo muy especialmente al comité en primera persona, gracias compañeras, compañeros, para cristalizar este cambio necesario. No puedo dejar o no puedo acabar esta intervención para decir que cualquier política pública que salga desde esta dirección general va a ser feminista o no será. Porque esta dirección general o esta responsabilidad que me ha ofrecido mi país, que me ha ofrecido España, también debe servir para contribuir a liberar a mujeres, madres y cuidadoras de la cultura machista y la cultura patriarcal. Las mujeres y niñas con discapacidad, como digo, tienen nombre propio en esta dirección general y tienen su espacio propio en la ley sin que nadie le tenga que otorgarle este privilegio, porque este lugar es vuestro, es suyo por derecho. Finalizo, amigas, diciendo que en España ya no existen limbos electorales. Ya no se podrá esterilizar a ninguna mujer con discapacidad psicosocial sin vuestro consentimiento. Podréis decidir cuestiones como una herencia. Vuestra voz sonará, se respetará en el tráfico jurídico.
Como digo, esto es construir presente. Porque el futuro, amigas, amigos, no existe. Y sí, estos son derechos humanos, que no es otra cosa que respetar a las personas, cualesquiera que sean sus circunstancias, y apoyarlas y apoyarnos para que estemos, para que seamos todas en democracia. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias al señor Jesús Martín Blanco. Para la lectura de la proclama tiene la amabilidad de acompañarnos una persona que desde siempre ha estado muy comprometida con la salud mental, la diputada, exministra de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, la señora María Luisa Carcedo. Buenos días, tardes, ahí estamos en el tránsito. Bueno, antes de poner voz al manifiesto, quisiera, bueno, me voy a tomar la licencia, más bien, de agradecer esta invitación. Para mí es un gran honor que Salud Mental España me invite hoy a realizar esta lectura. Pero quiero aprovechar a felicitar su labor, agradecerles este empuje y esta perseverancia en colocar a la salud mental como una prioridad del Sistema Nacional de Salud y del conjunto de políticas públicas y de su participación activa en el diseño de estas políticas, como es el caso de la Estrategia de la Salud Mental, y que vaya a servir para que la salud mental deje de ser un poco la hermana más pobre de nuestro sistema sanitario. Muchísimas gracias, NER, muchísimas gracias, Salud Mental España, y muchísimas gracias, CERMI, por el apoyo que siempre está detrás de esta, del asociacionismo tan solidario y tan justo. Y ya voy a leer el manifiesto, lógico, que es para lo que estoy. Proclama del Día Mundial de la Salud Mental 2021. La salud mental, un derecho necesario. Mañana puede ser tú. Considerando que la conmemoración del Día Mundial de la Salud Mental cumple 29 años, que cuenta con el apoyo de la Organización Mundial de la Salud y que en ella participan numerosas personas y entidades del Estado español y de todo el mundo, considerando que el tema de la salud mental, un derecho necesario, mañana puede ser tú, se centra en la defensa de una salud mental en un mundo desigual, un tema que cobra especial importancia en el contexto de la pandemia por COVID-19. Considerando que la salud y, por tanto, la salud mental es un derecho de todas las personas, independientemente de su situación económica, social, educativa, geográfica, de género, racial o de situación de discapacidad, considerando que las desigualdades entre las personas son cada vez más palpables y producen vulneración de derechos, considerando que además provocan diferencias ya no solo en el acceso a los servicios de atención, sino en la calidad de la salud mental de la población, considerando que la Organización Mundial de la Salud considera que las desigualdades sistemáticas entre grupos sociales son evitables, inequitativas e injustas y que afectan a la salud mental de la población, proclamo el Día Mundial de la Salud Mental en Madrid, España, e insto a quienes ostentan responsabilidades públicas, agentes sociales, organizaciones no lucrativas, medios de comunicación, sociedades científicas, empresas, estudiantes, profesionales de la salud, de la atención social, de la educación, del empleo y del derecho y, en general, de toda, a toda la ciudadanía, dos puntos. Que se incentive la disminución de estas desigualdades mediante estrategias y medidas que favorezcan una buena salud mental en la población. Que se pongan en marcha acciones y recursos para paliar la desigualdad económica causante de problemas de salud mental, con especial atención a los colectivos más vulnerables.
que se dote al ámbito rural de los recursos de salud mental adecuados y necesarios en igualdad de condiciones con el ámbito urbano, que se incorpore la perspectiva de género en el abordaje de la salud mental y se implementen recursos específicos de atención a las mujeres, que se realicen campañas de concienciación en salud mental dirigidas específicamente a la población infanto-juvenil y se trabaje en paliar la discriminación hacia las personas mayores, que se trabaje en la sensibilización y la promoción de la salud mental desde el ámbito educativo, fomentando una educación inclusiva, que se impulsen campañas de concienciación que contribuyan a erradicar las conductas racistas a nivel social, pero también institucional, que se frenen las desigualdades y vulneraciones de derechos que se cometen cada día contra las personas con discapacidad psicosocial. Insto a mis conciudadanos y conciudadanas a que participen en las actividades con las que se conmemorará el Día Mundial de la Salud Mental en este año 2021, con el ánimo de terminar con las desigualdades que afectan a la salud mental de todas y todos. Muchas gracias. Muchísimas gracias por su implicación y por la lectura de esta proclama. Bueno, seguro que ustedes se van de aquí con sus propias conclusiones, pero permítame que yo recoja alguna. Por ejemplo, la necesidad de la implantación de verdad, de manera firme, de la salud mental en el entorno rural. Hablamos, por supuesto, también hemos hablado de la prevención de adicciones desde edad temprana para evitar problemas futuros de salud mental, los recortes en la sanidad pública que tienen que reponerse, la terapia de las cuidadoras, aplicar la perspectiva de género en la salud mental, en protocolos específicos, la pobreza como factor de riesgo en la salud mental, la práctica deportiva como recomendación en la recuperación, esto también nos lo llevamos a casa, medidas de estímulo para que el colectivo de afectados por problemas de salud mental pueda vivir de su trabajo. Con motivo de este Día Mundial de la Confederación Salud Mental España, ha lanzado un juego online para romper estereotipos y desestigmatizar, haciendo que los trastornos mentales nos puedan afectar a todos y a todas, y recordando que tiene su origen en numerosas circunstancias. Lo pueden encontrar en la web puedesertu.org. Es muy recomendable, yo ya me he echado unas cuantas partidas, es muy ameno y pedagógico. En la mañana del 23 de octubre, por cierto, habrá un acto lúdico abierto al público en Matadero, en Madrid, en el que vamos a poder jugar en pantalla grande a este juego, recibir información o bailar incluso al ritmo de temas de cantantes que han tenido también experiencias con la salud mental. En nombre de la Confederación Salud Mental España, muchísimas gracias a todas y a todos por prestarnos su atención aquí, también por streaming a través del canal de YouTube. Mucha salud y mucha suerte. Hasta la próxima. Gracias. Gracias.